Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jessy Palma y hoy les voy a preparar un delicioso pan que, bueno, a muchas personas les encanta. Sé que en muchos países lo preparan y tiene un origen europeo, pero nosotros en Venezuela lo tenemos y se llama pan francés. Estoy muy contenta de verdad de preparar este pan para ustedes porque hace exactamente de este pan, pero ya saben qué hacer. Bueno, mis amigos, primero vamos a comenzar preparando los ingredientes y aquí se los voy a dejar cada uno anotado. También se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y recuerden, antes de comenzar el video, de suscribirse y compartir este video para que otras personas también puedan aprender a hacer este delicioso pan venezolano y puedan disfrutar del pan, porque sé que en otros países no hacen un pan tan delicioso como en Venezuela. Bueno amigos, la diferencia del pan francés al pan dulce, aquí vamos a colocar directamente la harina en la batidora y vamos a abrir un huequito en el medio. Ahí vamos a ir colocando los ingredientes. Vamos a comenzar por el agua tibia. Colocamos todo el agua tibia ahí en el medio de la harina. Le vamos a colocar los 5 gramos de levadura. Ya yo había usado este, le había echado 5 gramos de levadura a una receta que había hecho anteriormente, así que aquí me quedan 5 gramos, la mitad del sobre que trae 10 gramos, y le vamos a agregar las 2 cucharadas de azúcar y vamos a agregar las 2 cucharadas de mantequilla. De último vamos a agregar la sal, porque la sal no puede estar combinándose con la levadura. Entonces vamos a colocar aquí, a batir un poquito para que se unan los ingredientes. Y ya cuando esté más o menos unido, entonces ahí sí agregamos la cucharadita de sal. Y vamos a dejar batir. Aquí en la batidora es igual que estuviera batiendo a mano. Simplemente unifican los ingredientes. Yo voy a dejar batiendo la batidora aquí unos 5 minutos. Si estuviesen batiendo a mano, tienen que hacerlo unos 10 minutos aproximadamente. Entonces en la batidora se van a dar cuenta que esto está cuando ya se separe bien de las paredes del tazón de la batidora. Entonces vamos a dejarlo aquí batiendo
el tiempo que le corresponde. Bueno, después de 5 minutos batiendo en la batidora, en la amasadora, vamos a amasarlo un poquito con las manos. Noten que la masa está firme, no necesita más harina. Entonces lo voy a amasar un poquito nada más y luego voy a hacer una bolita con él y la voy a dejar reposando 10 minutos solamente. Luego de reposar unos minutos, vamos a amasarla, vamos a agregar harina para poder sobarla y no se vaya a estar pegando. Noten que ya ella creció un poquito y está un poquito pegajosa, pero vamos a agregarle harina y con el rodillo, comenzamos con el rodillo a amasar, a estirar la masa. Este proceso se llama sobado, solamente lo vamos a hacer dos veces, porque el pan francés no necesita mucho sobado, porque si no se llamará pan sobado. Entonces hay que darle unas dos o tres vueltas y luego hacemos un rollo con la masa que va a permitirnos cortar la masa para hacer las bolitas que necesitamos para armar nuestro pan. A limpiar la mesa un poco, a quitar el exceso de harina. Lo vamos a colocar a un lado porque esa harinita la vamos a volver a usar. Entonces hacemos un rollo bien larguito con la masa y vamos a picar unas porciones, unas 10 porciones. Yo lo voy a hacer aquí al ojo por ciento porque no tengo peso digital, pero si ustedes tienen un peso, hagan que pese cada una unos 60 gramos, unos 60 o 70 gramos cada una, cada bolita. Entonces yo le voy a colocar aquí a la mesa un poquito de mantequilla para que pueda rodar bien la masa y voy a hacer una bolita con mis manos y voy a hacer un bolillo dándole vueltas sobre la mesa, de tal manera que ya quede más suavecita. Y vamos a hacerlo con toda la masa.
Bueno, luego de hacer todas las bolitas, las vamos a cubrir con plástico para que no se sequen y vamos a comenzar a hacer el pan. Vamos a utilizar esa harina que colocamos a un lado, agarramos una de las bolitas, las aplastamos un poquito contra la mesa y con el rodillo la vamos a estirar de tal manera que quede como un rectángulo no tan ancho. Lo que importa es que sea bien larguito. Y vamos a estirarlo hacia arriba y hacia abajo. Y la masa debe quedar un poco fina a las puntas. Luego vamos a hacer vamos a enrollarlo entre sí y lo vamos a apretar bien fuerte. Bien fuerte contra la mesa y vamos haciendo el rollo. Y así debe quedar nuestro primer pan. Con el cierre hacia abajo. Vamos a llevar cada uno de los panes a una bandeja que ya está engrasada, una bandeja ancha, grande, para que quepan todos, porque recuerden que ellos van a crecer. Y vamos a hacer otro pan. Enrollamos y contra la mesa presionamos el rollito hasta que quede así, de esta manera. Entonces vemos que el cierre queda hacia abajo. Bueno amigos, después que hagamos todos los panes y los pongamos en la bandeja, con una hojilla le vamos a hacer una rayita encima que no sea muy profunda. Disculpen que no le pongo aquí la imagen, lo que pasa es que el teléfono no la grabó bien, pero cuando están levados ya van a ver qué efecto va a crear ese rajado que le van a hacer con la hojilla. Y ahí está, miren el resultado. Cuando ellos crecen sale esa rajita en el medio que es característico del pan francés. Ahora, para ponerlos en el horno, vamos a colocar una bandeja con agua caliente, el horno bien precalentado y los panes en su bandeja, en la mitad del horno. Luego de 10 minutos vamos a sacar la bandeja con mucho cuidado porque el agua está muy caliente, a los 10 minutos que lleven horneando los panes, y vamos a dejarlo allí por unos 20 minutos más o hasta que ellos estén bien dorados. Bueno, a mí luego de 20 minutos quedaron así mis panes, bien esponjositos, bien doraditos. En la cámara no se percibe bien el color dorado que tiene, pero sí quedaron bien doraditos, y voy a entonces a picar un pan para que ustedes vean. Primero lo vamos a separar bien de la bandeja, ellos no se pegan mucho, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando lo vamos a separar porque pueden romperse, están recién salidos del horno y están calientes. Entonces voy a agarrar un pancito que está bien recién salido del horno para que ustedes vean cómo queda suavecito, y lo voy a picar aquí en la cámara. Está caliente, miren la parte de abajo,
Y a mí me encanta comer pan francés con mantequilla, así que le voy a colocar la mantequilla así en caliente, que es lo más delicioso que hay, comer pan francés recién salido del horno con mantequilla, o me van a decir que no. Así que aquí estoy yo, aquí está mi mantequilla y aquí está mi pan. Y yo les voy a mostrar a ustedes cómo se derrite esa mantequilla dentro de ese pan. No me vayan a decir que no van a hacer esta receta. Les dejo aquí el para que me hagan los comentarios, para que ustedes se deleiten con ese pan suavecito, esponjosito. ¡Ay, esto es muy rico! Bueno, mis queridos amigos, no queda más que despedirme y pedirles que se suscriban a mi canal.